mensaje de la defensa es claro, por aquí no se pasa. Y así se hace con el balón. ¡Bien, bien, bien, hueco! Gran acción defensiva, le rompieron el ataque. Balón largo hacia adelante. ¡Vaya corte crucial! ¡La despeja y ahí está el peligro! ¡No se ha podido marchar! Han transcurrido 15 minutos del primer tiempo. Por ahí no consiguen pasar. Inventa la genialidad. Estás en el área. Se va por la derecha. Era una buena ocasión, pero no han tenido suerte. Una intervención muy oportuna. Esa entrada le ha costado la falta. Y el balón acaba interceptado. Será saque de banda. De nuevo saque lateral. Otra vez fuera. Nuevo saque de banda. Así regala la posesión. Y busca el gol de Kelly. ¿No ves la puerta? ¡Vaya manera de quitársela de encima! ¡Pase largo hacia adelante! ¡Golpea con toda su fuerza! Tantos jugadores en el área buscando el remate, parece claro el centro. Yo no lo tengo claro. Consigue cortar el balón. Fantástico trabajo. La juega en largo. Mal pase que acaba en los pies del rival. Han recuperado el balón. Por la defensa.
recupera la posesión. ¡Estás en el área! ¡Ahí viene el tiro! ¡Un poquito desviado! ¡Cerca del palo derecho! Ha hecho bien, porque muchas veces cuando uno para la pelota le da tiempo a los rivales a reaccionar. Pero le ha faltado puntería. Consigue cortar el pase. El pase no llega al compañero. Para el árbitro no ha sido falta. El juego continúa. Con esa entrada, pero el árbitro no señala falta. La derecha es la de tres goles que dejan casi sentenciado el encuentro. Thank you.
la verdad, no ha sido mal disparo, ¿eh? Pero hay veces que la pelota no quiere entrar. Hacia adelante. Intenta una vaselina. El canterbero sin problemas. El árbitro acaba de pitar y señala el camino de los vestuarios. Esta ventaja ya es considerable, creo. El único peligro es que se confíen demasiado. Tienen que seguir jugando igual y mantener la misma intensidad. La ventaja es casi definitiva. Un auténtico recital de goles. Salió desviado. Vamos a ver quién remata ahí en el centro. No han conseguido mantener la posesión. En profundidad. Dispara. Se va. Ese disparo me parece a mí que no ha salido como quería, Carlos. Ahí van a tener una oportunidad. Buena posición.
posesión para el rival. Bonita recuperación. La mete por detrás de la defensa. Mano a mano con el portero. Saque de esquina. Guardameta reaccionó bien y despejó el balón. Desde ahí es el sitio para poner un centro. Gran acción defensiva. No, no ha podido conectar el pase. Desde ahí pueden llegar arriba. El balón es suyo. ¡Decídete! El derechazo ha sido correcto, pero la intervención del portero espectacular. El mensaje de la defensa es claro, por aquí no se pasa. Llega el rechace. Y retrasa de nuevo hacia el portero. Con la posesión abre el campo a un lado, la cuelga al punto de penalti. Mala definición, el disparo no le deja contento. Ha sido un remate de cabeza desde muy cerca, Carlos. Yo te digo una cosa, no va a tener muchas ocasiones como esta, pero en su carrera, vamos. Me comentan por línea interna que parece que están preparando un cambio. Se va. Ha visto el hueco para tirar y no se lo ha pensado dos veces. Solo ha faltado un poquito más de puntería. Una gran intervención y aleja del peligro. El pase no llega al compañero. Vemos algo así, pero por eso, solo por eso lo vamos a hacer el portero. Es que el fútbol es grande. Se me está acabando la paciencia a esta afición. Un día más de desilusión.
se hace con el cuero. Aguantan bien la posición de la pelota. Largo hacia adelante. Siguen con el balón controlado. Ganan la posesión. ¡Gran pase! Siempre atento, el portero se anticipa. Hueco. Se hace con el cuero. Así regala la posesión.
amistoso. ¡Qué autoridad para marcar y qué seguridad en defensa! No se esperaba que pasaran apuros y el marcador al final ha acabado siendo desfavorable. Y terminamos por ahí. Yo lo he pasado tan bien que si pudiera, lo repetiría. Gracias, Julio.